Las películas de ciencia ficción nos habían hecho soñar con un futuro protagonizado por robots. La tecnología lleva años y años hablando de una revolución que parece que nunca terminaba por llegar. Aunque el progreso de la robótica no se ha producido con la rapidez que se presentaba en las películas, ni en las direcciones que entonces parecían las más obvias, ya no hay duda que los robots han llegado para quedarse. Su impacto en la sociedad ha quedado bastante disimulado hasta hace pocos años, ya que la inmensa mayoría de los robots estaban recluidos en las industrias o envueltos en misiones militares secretas. En este video te mostraremos los robots más avanzados del mundo. El robot Guepardo es muy famoso por sus increíbles habilidades. Es rápido y ágil en distintos terrenos. Sin embargo, recientemente ha adquirido la capacidad de saltar manteniendo el equilibrio. Este robot sigue mejorando y en su última actualización ya es capaz de detectar y saltar obstáculos de hasta 40 centímetros. Los investigadores que lo desarrollan aseguran que es el primer robot cuadrúpedo capaz de realizar este truco. Para lograrlo, este integra un sensor láser que le informa de la distancia y tamaño de los obstáculos en tiempo real. Con esa información, una serie de nuevos algoritmos deciden hasta dónde plegar las patas delanteras, y al mismo tiempo, el impulso que hay que dar con las traseras para saltar el obstáculo. Esto es exactamente lo que hace el cerebro de un animal, de manera prácticamente inconsciente, pero en una máquina. Todavía está en fase experimental, pero el objetivo a largo plazo del robot felino es ser capaz de desarrollar máquinas de adaptación al terreno, rápidas y ágiles para su uso en la exploración. Por ejemplo, para la búsqueda y rescate en situaciones de desastres naturales. La empresa alemana Festo ha presentado el canguro biónico. Este es un robot que imita el comportamiento de los canguros y es capaz de recuperar la energía de un salto para realizar el siguiente. Esto es posible gracias a un talón de Aquiles como los que existen en la naturaleza que los responsables han implementado en el robot. Está dotado de motores eléctricos que lo ayudan a mantener el equilibrio y a controlar su posición. El canguro biónico pesa 7 kilos y es capaz de saltar 0,4 metros en vertical y hasta 0,8 metros en horizontal. Responsables de la empresa alemana aseguran que el objetivo de este robot es establecer las bases para la creación de una máquina inspirada en los principios de la naturaleza. Ingenieros y científicos están trabajando mutuamente para diseñar robots aéreos cada vez más sofisticados. Y para ello, la naturaleza ha sido una fuente constante de inspiración. Un equipo de robótica de la Universidad de Harvard ha desarrollado un método que permitirá a su robot de tamaño insecto conservar la energía en pleno vuelo, tanto como las abejas, murciélagos y pájaros lo hacen. Este robot es aproximadamente del tamaño y peso de una abeja real. El robot originalmente hizo su debut en 2013, en un estudio publicado el 3 de mayo en la revista Science. Fue el primer insecto robótico que era capaz de vuelo estacionario. Además, ahora es capaz de posarse sobre superficies horizontales, pegándose gracias a la electricidad estática. Pero, ¿para qué se usarán estos robots? Muchos investigadores aseguran que podría usarse para fines militares de espionaje. Nao es un robot humanoide programable y autónomo, desarrollado por una compañía de robótica francesa.
La edición académica de este robot fue desarrollada para las universidades y laboratorios con fines de investigación y educación. Luego de ello, fue lanzado a las instituciones en 2008 y se puso a disposición del público antes de 2011. El robot ha ingresado su uso en numerosas instituciones académicas de todo el mundo, incluyendo la Universidad de Tokio y otras más. Es un compañero entrañable, interactivo y personalizable. Cada uno puede construir su propia experiencia con aplicaciones específicas en función de su propia imaginación y necesidades. Este pequeño robot de 58 centímetros de altura ha ido evolucionando continuamente desde el comienzo de su aventura en 2006. Actualmente en su quinta versión, 9.000 de estos robots ya se han vendido en todo el mundo. Además, posee múltiples funciones y habilidades que se adaptan para la interacción con profesores, estudiantes e investigadores, que hacen a este robot sin duda muy especial. Atlas, es un robot humanoide bípedo desarrollado principalmente por la compañía norteamericana de robótica con el financiamiento y la supervisión de DARPA. El robot ha sido diseñado para una variedad de tareas de búsqueda y rescate. Se dio a conocer al público el 11 de julio de 2013. Este robot fue construido en aluminio de grado aeronáutico y de titanio. Sus manos poseen capacidades motrices finas y sus extremidades tienen un total de 28 grados de libertad. En enero de 2015 se presentó la segunda versión de este robot. Caracterizado por tener autonomía energética ya que está equipado con una batería de litio en su espalda. Boston Dynamics afirma que este nuevo robot tiene 75% de partes nuevas ensambladas y que el porcentaje restante contiene elementos del robot original. Sin embargo, ahora ha dado el salto a una nueva generación con un cuerpo más pequeño y además, ágil. Su predecesor medía 1,82 metros y pesaba casi 150 kilos. Mientras que la última versión mide 1,79 metros y pesa 82 kilos. Además, este robot es capaz de desenvolverse sin problemas tanto en interiores como exteriores, gracias a la implementación de sensores alrededor de su cuerpo y piernas para guardar el equilibrio. Todos estos avances son la excusa perfecta para que sea de nuevo probado por sus entrenadores humanos hasta el cansancio. Científicos e ingenieros de la Universidad de Harvard se han inspirado en las termitas para crear un equipo de robots llamado Termes. Estos nuevos robots son capaces de construir estructuras complejas sin necesidad de una coordinación central. Además, a largo plazo, podrían usarse en tareas de prevención o construcción en reemplazo de obreros humanos. Estos no necesitan recibir órdenes de ningún supervisor, simplemente hacen uso de la comunicación local, tal cual como la usan las termitas. El concepto que rige el trabajo de las termitas se llama estigmergia. Una especie de comunicación implícita que actúa de acuerdo a los cambios que observan en los demás. Sin embargo, estos robots insectos no tienen la apariencia de los típicos robots de las películas y tampoco se parecen a las termitas que digamos. En realidad, solo en sus algoritmos de comunicación se parecen a estos pequeños insectos. Gracias a estos, los robots se desplazan hacia adelante, atrás y giran sobre sí mismos. Se desplazan por escalones y pueden ascender a lugares medianamente altos, transportando ladrillos de espuma para depositarlos frente a ellos mismos. De esta manera, pueden construir torres, castillos y pirámides de bloques de espuma, evitando así las tareas de obreros humanos.
Asimo, fue creado por Onda Robotics. Asimismo, con el diseño y desarrollo de Asimo, se pretende ayudar a las personas que carecen de movilidad completa en sus cuerpos, y a la vez, para animar a la juventud a estudiar ciencias y matemáticas. En un principio, poseía pocas tecnologías para lograr su nivel de autonomía. Sin embargo, ahora, las mejoras en su equilibrio y la extensión del rango del movimiento de sus piernas, le permiten a Asimo adaptarse a diferentes situaciones y reaccionar ante su entorno. Han pasado más de 15 años desde que Honda presentó la primera versión de este robot. Desde entonces, Asimo ha avanzado muchísimo. Su última versión incluye mejoras en su inteligencia artificial, y un nuevo rostro, un tanto siniestro. Gracias a su avanzada tecnología, puede controlar cada uno de sus dedos de manera independiente y realizar tareas con una precisión inusual. Además, la coordinación entre sus sensores visuales y auditivos le permite reconocer simultáneamente los rostros y la voz de las personas, incluso cuando están hablando al mismo tiempo. Asimo presume una notable libertad de movimientos, con piernas que le permiten subir escaleras o correr a una velocidad de hasta 9 km por hora. Sin embargo, por ahora, aún sigue siendo un prototipo de investigación. Habrá que esperar un tiempo para verlo en nuestras casas. Aunque el robot Valkyria no es tan rápido, su nueva mejora demuestra que esta máquina puede moverse por sí misma. Esta es una función esencial para el objetivo final que tiene la NASA: el uso de robots para explorar Marte y otros mundos. Es increíble que Valkyria, con 1.80 metros de altura y 130 kilogramos de peso, es capaz de moverse incluso con un poco de gracia y equilibrio. Además, tiene la capacidad de desplazar su peso de un pie a otro. Fue construido con características físicas del superhéroe de Marvel. Pero en realidad fue inicialmente diseñado para ayudar en el alivio de desastres, como un robot de búsqueda y rescate. Sin embargo, la NASA otorgó dos de los robots a los equipos de investigación universitarios para la investigación y el desarrollo. Uno de los robots fue a la Universidad del Nordeste en Boston, y el otro se dirigió al Instituto de Tecnología de Massachusetts. La NASA dijo que espera enviar algún día a Marte a Valkyria para preparar la exploración del planeta. A pesar de que este robot no será el primer humanoide que la NASA haya enviado al espacio, Valkyria es el primero en pararse en dos pies de aspecto humano. Este robot tiene que lograr operar en espacios donde operaría una persona. La idea es que hagan el trabajo que sería demasiado riesgoso para un ser humano.